Hola a todos, a otro video más de Pokémon Interpretado Oscura. Vamos a continuar que lo dejamos aquí después de haber peleado contra Ignis o por el estilo. Sí, la verdad que. Sí, la verdad que lo dejé muy abandonado. Creo que fueron 3, 4 días, no sé bien cuántos días habrán sido que no grabé. Es que me quedaba dormido. Tenía el stream de la noche y siempre tenía tipo 12, 1 por ahí. Quería descansar un rato y me quedaba dormido. Me acostaba en la cama viendo un video de fondo y me quedaba dormido. No. ¿O sí? No, pero esto es para pegar la vuelta, ¿no? Sí, esto era para pegar la vuelta. Por eso no haya grabado. Siempre me he quedado dormido. Ahora bien, hay que ver para qué lado tenemos que ir. A ver, lo único que me queda es lo otro, ¿no? O sea, esto. Porque había peleado con el otro y el viejo se había ido. Entonces no tenemos mucho. Y si no, y si por aquel lado era para donde habíamos vuelto. Va, que habíamos utilizado para poder pasar por el tema de los portales. Del. ¿Cómo se dice? No es para volver. Hay algo que me estoy perdiendo. Por cierto, ¿a qué has venido? ¿Acabo pronto? Okay. ¿Para qué lado tengo que ir? A ver. Es aquí, subes por aquí. O sea, de este lado es por donde acabamos de venir. El loco se acaba de ir porque por acá. Capaz que haya algo y lo me estoy dejando. Puede ser. O no. No, subes. Que ya digo, subes por aquí. A ver que haya algo que me haya dejado. Ah, acá, ok. Por acá, se fue. No lo había visto. A ver cómo nos va. Las anteriores peleas me costaron un huevo. A ver ahora. ¡Jo! Así que has venido hasta aquí. Jamás pensé que un crío como tú pudiese llegar a tan lejos. El profesor Sio, los disquetes, la fábrica, tú solito has hecho fracasar uno a uno todos nuestros planes. Aunque no has sido el único, porque los de las noticias de la ONBC tampoco han ayudado mucho a Sirfar. No obstante, mi plan de los Pokémon oscuros aún no está terminado. Estás a punto de presenciar la guinda. Habiendo llegado tan lejos, creo que te has ganado el derecho a verlo. Crear Pokémon oscuros que resistiesen permanentemente cualquier proceso de purificación. Ese fue el primer paso. El segundo será crear un ejército de Pokémon oscuros que solo responda a mis órdenes. Cuando lo consiga, dominaré el mundo sin tener que esperar que ningún inútil haga bien su trabajo. Y ahora. Permíteme presentarte a mi criatura, aquella destinada a ser el eje central de mi ejército de Pokémon oscuros. Ven, XD-001. Míralo. Y para algo tengo la Master Ball, para ti, compañero. Su código es XD-001, pero ahora acaba por fin. Te lo presento con su verdadero nombre, Lugia Oscuro. Este Lugia es el primero de los Pokémon oscuros que no pueden ser purificados. Y ahora, celebremos por adelantado la culminación del plan de los Pokémon oscuros. Sin piedad, Lugia Oscuro. A ver, un Pokémon legendario, o sea. Hay un solo Lugia en todo el mundo, supongo. No es necesario hacer eso. Acaban de decir que es un Pokémon oscuro y tú y usas el objeto. Bueno.
Sí. Le vamos a que sí, llamar. Tengo un regalito. Boom. ¿Y qué hora que hacemos? Lugia. ¿Y ahora, compañero? ¿Qué me cuentas? ¿Cómo has osado, pandillo? ¿Cómo te atreves a arrebatarme mi Lugia oscuro, mi único siervo leal? Ya no queda nada, pero yo mismo me encargaré de la destrucción total de tus Pokémones. Ha llegado tu hora. Claro, supongo, claro, la cosa sería sacar un Pokémon y así ya puedes usar a Lugia. Claro. Rhyhorn y Moltres. Claro, este tiene las tres legendarias, ¿no? El monstruo. Oh, no. Vale, supongo que vamos a tener que esperar, ¿no? Ah, no, el Rhyhorn. El monstruo no. Ah, son los dos. Son los dos, son los dos, son los dos. Rhyhorn. Lanzallamas. Moltres. Psíquico. Tienen que de fuego. Vamos a ver. Se la acaba de one-shotear. Se la acaba de one-shotear. No me jodas. Bueno, se la ha bancado bastante. ¡No te mueras! ¡Qué pena! ¡Qué pena, qué pena, qué pena, qué pena, qué pena, qué pena! ¡Qué pena, qué pena, qué pena! Bueno, a ver. Rayo Aurora. Creo que tipo planta era ladrillo contra el hielo. Psíquico. Todo más rápidos. Y se muere. Perfecto. La foca va a ser más lento seguramente. Taurus. Oscuro. Claro, es tipo planta. Yo soy un imbécil, ¿no? También tipo agua. No sé qué me esperaba, la verdad, no sé qué me esperaba. Altaria. Aliento dragón. Psíquico. Se la bancó. La puta madre. ¿En serio? Me está jodiendo, loco. ¿En serio? Me va a one-shotear a todos los Pokémones. A ver, supongo que un golpe de cuerpo tendría que hacerle el daño suficiente, ¿no? Siempre y cuando sea más rápido. Sube de nivel, perfecto. Articuno. Y ahora segunda, cuando matemos a este, la puta madre que me parió. Es increíble, loco, es que es increíble. Es increíble lo que pega ese Executor. Es que en serio lo que pega es hijo de su puta madre. Bueno, es que es raro, es hielo el otro. Este es hielo, ¿no? Ya no sé qué tanto daño le vamos a poder hacer. Y ese, dime tú cómo lo hacemos, ¿no? Aparte son más rápidos. Y me lo están. Claro, si me 50. Claro, nivel 50, dime tú, ¿no? Claro. Claro, sacan bastante diferencia los otros. ¿Lo tengo capturado, no? ¿O es que no, no? Sí, acá está. A ver, si este no se puede purificar. ¿Será posible?
Carga oscura, trabajo oscuro. Claro. Y después ya después lo demás. Es que claro, ya después que. O sea, este sirve fuego siniestro. Aparte con el Secutor, está bien, hay que. Él tiene que ser más rápido. O sea, tiene que ser igual de rápido el tema del Secutor para poder matarlo. Psíquico. El dragón volador. Hielo agua. Bueno, este tipo eléctrico. Que bueno, sí, tipo agua. Claro, sí, tengo un tipo planta también. Tipo volador. Que se es igual que este. Aunque no he visto qué es lo que tiene. Y Salamence, ya digo, dragón volador también. Y dragón. Es que claro. No. Claro, es que también si vamos por niveles, es capaz que me conviene, es que el Salamence, pero ya digo, es que vete a saber que, cuáles son las otras técnicas. ¿Qué que te diga? Lástima. Lástima que no le pudimos ganar. Dice que había empezado bien, había empezado bastante bien. La verdad que había empezado bastante, bastante bien. A ver, lanzallamas a este, pero claro, no le habíamos hecho. No. Sí, no le habíamos hecho mucho daño que digamos. Pero es lo único que podemos hacer. Y después el psíquico a él, que lo había one-shoteado, pero claro. Es lo que te iba a decir. Todo depende de cuánto. Claro, creo que hizo crítico, creo que le hizo. No me acuerdo. Claro, que es que andamos muy tocados. No sé yo. A ver, esto va a servir para el tema de la experiencia y demás. Y se la banca, loco. Y no se muere. Y no se muere. Y no se muere el hijo de puta. Estoy tratando de pensar cuál era el siguiente Pokémon, pero no me acuerdo. No creo que era el siguiente. Depende si es más rápido o no. Aliento dragón. Es más rápido. Y se muere, perfecto. Taurus. Lástima de Espion. Lástima de Espion, pero bueno. ¿Qué se le va a hacer? No creo que sea más rápido. La verdad, dudo que sea más rápido. A ver, tipo dragón, tipo. No, tipo. No, tipo ese hielo volador o por el estilo. Carga oscura. Hijo de tu puta madre. Hijo de tu puta madre. Sí, el Lugia vamos a bajarlo para el final, obviamente. ¿Era posible, loco? No sé yo, ¿eh? No sé yo. No sé yo. La banca. A ver qué puedo hacer. No le da, ¿no? ¿En serio? Y me lo one shotea. Y me lo one shotea. Y me lo one shotea. A ver, acá no puedes. Acá no puedes. Esperar y capturarlos. A menos que, bueno, estés súper. Es que, claro, ¿cuál es cuál, no? Esto es para pegarle a uno solo. Esto para. Supongo que es para. Ok, eso para pegar a los dos, creo, ¿no? No, es una. Sí. Bueno. Rayo oscuro. Se paraliza.
puño. Y tú, pues. A ver si le haces algo. Rayos. Uno versus uno. Está paralizado la puta madre. No, le pegué al que no era. Le pegué al que no era. Bueno. Bomba. A ver, este no me tendría que hacer nada. Hijo de tu buena madre. Mátalo. La puta madre. Ya no. Thank you. Vamos, te dan la lucha para que ganes. Es durísimo. Decía que lo dejé para el final. Igual, decía que lo dejé para el final igual. Se tuvo que hacer un 2 para 1. Pero bueno, si no estaba paralizado. ¿Cómo? ¿Un chiquillo? ¿Un simple chiquillo ha hecho trizas mi hermoso plan? ¿Qué? No puede ser. Jamás te perdonaré. ¿Son sus hijos? Gran maestro, ya no hay nada que hacer aquí. Debemos hacer saltar por los aires Isla Tempestad con el chico dentro. Pero, si hago eso, todo lo que sabemos sobre los Pokémon oscuros se perderá para siempre. ¿Y qué sería de los demás que hay en la isla? Gran maestro, todo es sustituible, pero debemos asegurar nuestra propia supervivencia. Tengo listo el helicóptero para escapar. Debemos irnos ahora mismo. Tiene razón. Esperad. Esperad, os lo ruego. ¿De verdad estáis dispuestos a sacrificar a todo el mundo para poder escapar? ¿Cómo os atrevéis? ¿Atrevernos? Si nos dejaremos, si lo dejáramos llevar por tu sentimentalismo, Cypher desaparecería para siempre. Cypher, debes sobrevivir. Es nuestra primera obligación. El gran maestro piensa igual que yo. Sí, por el bien de Cypher debemos hacer ciertos sacrificios. ¿Qué estás diciendo? Ya no hay fábrica de Pokémon oscuro. El XD-001 ha sido derrotado. Ya no queda nada para de Cypher. Silencio. Cypher vivirá eternamente. Si el crío este no hubiese. Gran maestro, se lo ruego. De la orden y yo mismo destruiré Isla Tempestad. Sí, es la única solución. Basta. Acabé con esta sin. Acabé con esta sin razón. Se lo ruego, padre. No lo llames padre. Te he dicho que lo llame el gran maestro. Padre, ha perdido la noción de lo que es realmente importante. Se ha dejado seducir por toda esa locura del gran maestro. Es imposible dominar el mundo creando monstruos. Mire ese chico. Su corazón limpio ha. Ha podido. Con, ¿eh? Su corazón limpio ha podido con el oscuro del TX-001. Estábamos equivocados. Silencio. ¿Por qué os rendís ahora que estamos tan cerca? Se acabó, Cypher. Padre, usted lo sabe mejor que nadie. Oh. Levántese. Así es como debe ser. Las leyes y la historia nos juzgarán por todo lo que hemos hecho. Oh, todo lo que he hecho, todo lo que ha sido, todo ha sido un error inmenso. Gracias a tu valor hemos despertado de nuestra pesadilla. Gracias. Ya no somos ninguna amenaza. Vuelve a casa con los tuyos. Ojalá nos veamos en otra ocasión. La próxima vez que luchemos no será como enemigos. Hasta entonces, adiós. ¿Fin del juego?
Sí, ¿no? Bueno, por lo menos hemos podido disfrutarle de Lugia. Un poquito. Por lo menos un poquito de Lugia hemos podido disfrutar. Durísimo, era durísimo la bestia esa. Y para tapar a la otra bestia legendaria, sí, básicamente era Lugia que se aguantara los tortazos. Va, sí, tiene Pokémon que no sean tan efectivos, que no. Que los ataques enemigos no sean tan efectivos. Pero te regalo capturar a las tres bestias legendarias. ¿Se ha guardado? Sí. Y ahí lo tenemos. Juego terminado. A ver, vamos a mandar todo esto rápido para ver si hay algo, si hay algo. Bueno, supongo que mostrarán todos los Pokémon. No, bueno, sí, entre Pokémon y demás. Ahora vamos a. Ahí está. Vamos a sacar el sonido porque es, para así no se escucha todo el. Así que bueno. La verdad es que. No sé. No sé cómo explicarlo, pero es que me gustó más el uno que este. Este, como que. También que capaz porque se repiten. Porque se repiten. Ciudades y demás. Pero no sé explicarlo, pero me gusta. Y bueno, sí, o sea, puntos a favor que tiene a Lugia, tiene a los otros. También que el uno tenía a los perros legendarios. Y lo podías usar mucho más tiempo. Pero es que no sé. No sé qué digo, no sé cómo explicarlo, pero es como que el uno me gustó más. ¿Hay nada más? No, no hay nada más. ¿Y si yo acabo la partida, empiezo desde cero con el mismo equipo o puedo dar vuelta por el mundo? Ok, puedes dar vuelta por el mundo, básicamente. Así que bueno, vamos a dejarlo por aquí. Espero que les haya gustado. Si dejan un like, un comentario, se pueden suscribir al canal. Y bueno, nos vemos en el siguiente video.